¿Cuándo fue la última vez que se tocaron? Chupala, boludo, pero está bien, no dice eso ahí, boludo. Y se dice acá, boludo, dale. Hola, bienvenidos todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 9 de Preguntas Incómodas. Estoy acá cambiando el lugar un poquito para no siempre hacerlo al aire libre. Acabo de ir hasta Lennon, que fui a ver si podía grabar ahí un poquito como para ir cambiando los lugares. Y me dijeron que no podía entrar por el tema de que el lugar sí es como para gente más grande. Y bueno, pensaba hacer algunas preguntas como para ir variando y me dijeron que no, que tal vez la gente no quiere salir y que esto que lo otro. Así que bueno, ahora me estoy yendo de nuevo para el centro para ver si puedo conseguir algún lugar que me dejen entrar. Como siempre digo, a los que me saben preguntar, nunca tengo determinado ir a ese lugar y a otro. O sea, yo salgo y me pongo a dar vueltas y a donde veo que hay gente o veo que está bueno, me freno, pido permiso y entro y empiezo a grabar. No se olviden también de que estoy preparando Preguntas Incómodas VIP. Ya voy a tratar de conseguir esta noche alguna banda que se quiera aprender, algún cantante que se quiera aprender en las preguntas o los músicos, cualquiera, como para ir variando también, hacerlo con famosos, digamos, y después la normal de siempre. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para que cada vez que yo subo un nuevo video le llegue un mensaje a su celular avisándole que ya hay nuevo capítulo de estas Preguntas Incómodas. Ya hablé con dos chicas que me van a ayudar. Vamos a hacer bromas callejeras también como para ir variando, si no las preguntas incómodas en algún momento van a cansar. Así que ya vamos a empezar a hacer bromas callejeras, todo. Así que bueno, si hay alguna chica que quiera participar en los videos que voy a hacer, me manda un mensajito por Instagram, acá lo pueden ver, el Clon Record. Síganme, por favor, tengo pocos seguidores todavía, así que síganme ahí en Instagram para que los podamos estar en contacto. Yo ahí siempre subo estados de cuándo voy a salir a grabar, de cuándo sale el nuevo video y todas esas cosas. Es como más actualizado ahí en Instagram. Así que todos los que me quieran seguir, el Clon Record, ahí me pueden seguir al toque. Bueno, espero ahora conseguir algún lugar lindo y bueno, vemos qué puedo grabar. ¿Qué es tu nombre? Silvia. Jessica. ¿A qué edad perdieron la virginidad? Ay, no me acuerdo. ¿Cuatro? Sí, está fácil. Yo a los 15. ¿Con quién? Dígale el nombre. No puedo, no me acuerdo. Una más. Yo 17, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno. No, yo sí me acuerdo, pero no lo puedo decir. ¿Vistieron alguna vez en un auto? Sí. Oh, un sí. Montón de veces. ¡Yo sí! ¿Adelante o atrás? Atrás. Atrás, adelante, en el baúl, en todos lados. En un fitito. Una más. Un fitito. Una más. ¿Cuál es la pose favorita? Ay, en cuatro. Todas. ¿Cinco días su nombre? Manuel. Carla. Para vos, flaco. Dale. ¿Cuándo fue la última vez que te tocaste? No me acuerdo, qué sé yo. ¿Vos? ¿Alguna vez te ofrecieron plata por sexo? No. Hola, va. ¿Drogaron droga alguna vez? Creo que sí. Yo no. ¿Y la última? ¿Tuvieron sexo esta semana? No, porque no se puede. ¿Por qué no? Porque no se puede. Estamos en la casa de los suegros. Decime tu nombre, facha. Iván. ¿Te gusta patita al hombro? No. ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque no me gusta. Bien. Si viene un hombre y te ofrece plata por sexo, ¿estarías con un hombre por plata? No. Va, otro más. ¿Alguna vez te quisiste tirar un pedo y te cagaste? Sí. ¿Y de alguna vez? ¿Fuiste a un baño público, no había papel higiénico y te limpiaste con una media, con algo? No. ¡Diga su nombre! Silvina. ¡Débora! Chicas, ¿volverían con su ex? ¡No! ¿Alguna vez probaron droga? No. ¿Cuál es tu pose favorita? En cuatro. Hola, más. Si le ofrecen plata por sexo, ¿están con alguien por plata? Sí, capaz que lo pienso. ¿Por cuánto el mínimo? $3,000.
patita al hombro? Sí. Y la última, ¿alguna vez hicieron en el helicóptero? No. ¿Por qué no? Sí. Decime tu nombre. Nicolás Ale. ¿Alguna vez lo hiciste en un auto? Sí, papá. ¿Adelante o atrás? ¿Ah? ¿Adelante o atrás? No, es todo. ¿Siempre que tenés sexo te cuidás con porro o no? No. ¿No? ¿Y la enfermedad? Cuidado. Una más. Dale. ¿Estarías con otro hombre? No, en mujeres, curiado. ¿Mujeres? Bueno, te tengo preguntado, boludo. ¿Alguna vez te tiraste un pedo y te cagaste? La mujer sí. ¡Oh, boludo! ¿Alguna vez fuiste a un baño público y no había papel higiénico y te limpiaste con una media, con algo? Sí, sí. Antes nada. ¿Con qué te limpiaste? ¿Con una media? En el culo. En media. ¿En son, media? En soncillo. Chico, digan su nombre. Daniel, de Montecristo. Dale, ponele a él para que hable. De Brian, Montecristo también. Primera pregunta. A ver. Aguante talleres. ¿A qué edad perdieron la virginidad? Pecho frío. A los 14. A los 13. Dígame el nombre de la chica. ¿Ah? Dígame el nombre de la otra persona. Roberto. Julia. Anana. Roberto. Hola, más. ¿Tuvieron sexo esta semana? No. Hijite. Esta semana no la puse. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que se tocaron? Anoche con ella. Nada, yo no me toco, no me hace falta. Bueno, más. ¿Alguna vez se quisieron limpiar el culo y se le rompió el papel, se ensuciaron las manos? Con la media del sargento. ¿Modelo? No, yo no. A mí no me pasó eso. ¡Ey, para! ¡Ey, para! ¡Para! Para. ¡Aguante taller, loco! ¡El más grande! ¡Viva Belgrano! ¡Va a venir, entonces prende la pregunta! ¡Viva Belgrano! ¡Voy a hacerle ahí! ¡Para! ¡Va a hacerle una pregunta esta! ¿Le gusta hacer el 69? ¡Sí! ¡De una! A toda la noche, pero aguante taller, loco. ¡Vamos, Belgrano! ¡Date la mano! ¡Está bien, está bien! ¡No soy en Argentina! ¡Más vale! ¡Sí! ¡Más vale, pa! ¡Sexo oral! Sí, ya contesté. Sí, más vale. ¿Hicieron alguna vez un trío? Con no. Ella, con él. De una. ¿Anoche? No te acordás. ¡Vamos! ¡Dale! Chica, ¿y su nombre? Cintia, Soledad, Griselda. ¡Ey, yo! ¡Jessica! No, Jessica. Escuchen, ¿le gusta hacer el 69? ¡Uf, como loco! ¡Me encanta! ¡Me reencanta! Mi pose favorita. ¿Alguna vez ofrecieron plata por sexo? Sí, toda la vida, siempre. No, nunca. ¿Ahora que lo ofrecieron, aceptaron o no? ¿Qué? No, sí. No. No, si nunca me ofrecieron. ¿Ah? ¿Cuánto te dieron? ¿Quién era ti? ¿Ah? ¿Cuánto te dieron? ¿Por la cola o por dónde? Mil. No, más de mil, más. Dos mil. Más. Hola, ¿hicieron alguna vez el helicóptero? Sí. No. No. Es raposa, dice. Acá dice, ¿quién dice el santo del tigre? Ella. ¿Tengo que araña a alguien? Ella. Ah, mortal, sí lo hice. Bueno, dale. Con tu ex? ¡Nunca! ¡No! ¡Chao! ¡No! ¡Corta! ¡Hay hombre de sobra! ¡El piano brujado! ¡Ahí está, chicos! ¡Hola! Sebastián. ¿Qué? ¿Santiago? ¿Nombre? ¡Santiago! Primera pregunta. Si viene un hombre, le ofrece plata por sexo. ¿Está con un hombre? ¿Cuánto? ¡Claro! ¡Me di, Santi! ¿Cuánto? ¿Cuánto el mínimo que acepta? 10 lucas. ¿10 lucas? No, 20. ¡Bien, escuchá! ¡Eso te gorrea la tapara! ¿Lo hiciste en algún auto alguna vez? Sí. ¡Adelante o atrás!
Atrás, atrás. Allá va a agarrar el pili por 10 lucas. 20, 20. Hola. Hola, ma. ¿Tomaste Viagra alguna vez? No, todavía. Todavía no. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Seba! ¡Seba! ¡Soy yo, Seba! ¡Hola! ¿Alguna vez te quisiste tirar un pedo y te cagaste? ¡Hola! ¡Sí, sí lo hice en el auto! ¡No, no! ¡Todavía no! ¡Tampoco! ¡La última! ¡Eh! ¡Es la última! ¿Pagaste alguna vez por sexo? ¡No! ¡Todavía! ¡Todavía no! ¡No, no! ¡No hice nada! ¡Mentiroso! ¡Pero! ¿Qué? ¿Pagaste por sexo alguna vez? ¡No, nunca! ¡Tranquila! ¿Hiciste algún trío? ¡Con la mano! ¡Con las manos! ¡Eso no se puede saber nunca! Digan su nombre. Las... Agustín. Primer pregunta. ¿Cuántas veces al día van a cagar? Mínimo 5. Mínimo 3. Bien. Comparándose con Luciano Castro. Sí. Del 1 al 10. ¿Qué tamaño va ahí? 7. 7.5. Bien ahí, bien, bien, bien. ¿Por ahí? Por ahí. ¿Le gusta que la chica esté pelada o peluda allá abajo? No. Pelada. Pelada, hermano. ¿Peladita? La chance, pa. Bien, una más. ¿Cuál es su pose favorita? El misionero. 69. Bien. Y la última. Cuando van al telo, sí. ¿Pagan ustedes o le dicen a la mina que pague la mitad? No, nosotros. Depende. Si hay mucha confianza, es a media. Si no, paga uno. No, siempre pagar macho, hermano. En mi caso es distinto. Chica, digan su nombre. ¿Fueron amantes alguna vez? Sí, muchas. ¿Muchas veces? Sí, muchas. Una más. ¿Le gusta hacer el 69? ¿Qué dais? ¡Olvídate! Sí. ¿Le gusta hacer o que le hagan el sexo oral? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no todos saben hacerlo bien. Entonces me gusta hacer. Le gusta hacer porque saben hacerlo bien. Exactamente. Bien, la última. ¿A qué edad perdieron la virginidad? 14. 15. ¿Pueden decir nombre chico? No, Nelson. ¿Qué onda, bro? Dígame su nombre. Ale, Ima. Hablen fuerte, hablen fuerte. Bueno, yo soy Ale, él es Ima. Bueno, escuchen. ¿Cuándo fue la última vez que se tocaron? Ah, chupala, boludo, pero está bien, no dice eso ahí, boludo. Y se dice acá, boludo, dale, dale. Chupala. Hace 2 horas. Esta descartada. Bueno, dale. Descartala porque está allá, para allá. Dale. Bueno, dale, dale, conteste. Conteste. ¿Cuándo fue la última vez que se tocaron? Con tu novia, hace 2 horas. Bueno, dale, menos mal que no tengo. No, mentira, mentira. Dale, dale. Mentira, no te calentes, culo, no te calentes. Nah, si me cago en risa, boludo. Pará, ¿puedo hacer preguntas turbias? Aguantate la respuesta. No, vale, no hay drama, no hay problema. Una más. ¿Le gusta que la chica tenga a vos por el vaso, creo? ¿Pelado o peludo? ¿Qué onda, bro? Pelado. Peladita, ah, peladita. Ella o pelada. Peladito. ¿Peladita? Sí. Bien. Una más. Si viene un hombre y le ofrece plata por sexo, ¿están con un hombre? No, yo sabes qué hago, le choreo la plata, lo cago piña y me voy. Va. Le chupo la pica de paso. No. La última. La última. Firmalo a él. Firmalo a él. No le chupo la concha. La última, la última. ¿Se quisieron tirar un pedo y se cagaron alguna vez? No, jamás. Nunca. 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 Chicos, digan su nombre. Alejandro. Facundo, ¿cuándo fue la última vez que te tocaste? Hace 2 días. Bien. ¿Vos, flaquita, alguna vez te ofrecieron plata por sexo? No. ¿No? No. Bien, una más para los dos. ¿Les gusta hacer 69? Sí. Bien, una más. ¿Cuál es su pose favorita? El 4. ¿Vos? Tornillo. ¿Va? Tornillo. ¿Cuál es ese? No sé cuál es. Tenés que googlearlo.
Es peligroso. Una más. ¿Volverían con su ex? No. Sí. Ay, aparezcamos, yo quiero. No, bien. Vieja, no vuelvan con los ex. Bien. Y la última para vos, Blaquita, ¿es importante el tamaño? Sí, obvio. ¿Sí? Sí. ¿Cómo su nombre? Lucas. Lucas. Y Frida. Bueno, primera, ¿a qué edad perdieron la virginidad? Oh, toma, sacala. ¿Cómo es la 18? 15. Sí, 15, creo. Díganle el nombre de la persona con la que no estuvieron. No me acuerdo, amigo, no me acuerdo. Luz. Luz. Creo que era Luz. Bueno, una más. Noelia. ¿Alguna vez probaron droga? No. Siempre. Yo tampoco. Una más. A la hora del orgasmo, ¿qué es lo que hacen? ¿Gimen, gritan, muerden? Con ojito para atrás queda. Ojito para atrás, gimo, grito, canto un tema de la mano de Transforme Tarzan. Y después le engancho con otro de Rodrigo. ¿Estamos? Ah, la mierda. ¿Vos gringa? ¿Vos gringa? Nunca he tenido un orgasmo. ¿No? ¿Nunca? ¡Ay, pues! Ay, suben su nivel, hombres. Varias pasos que no, nunca han podido. Chicos, ¿alguna vez tomaron Viagra? No, ese no. La máquina anda foto ahí. Todavía no. ¿Ah? Bien. Gringa, ¿te gusta tanga o hilo dental? Esa era personal. No entiendo. Leña para el carbón. No entiendo. Habla, pues. No entiendo. Ay, y la última, ¿le gusta que esté pelado o peludo? Ajá. Me gusta pelado. Pelado, así peludo, bien peinado y con copete. Vente, calle costado. Chicos, digan su nombre. No, basta. Oh, bueno, dos. Soledad. ¿Alguna vez fueron amantes? Somos novios. ¿Pero alguna vez no tuvieron otro novio y fueron amantes con otros? No. ¿Porque se lo merecían? No. ¿No? No. Bueno, ¿tuvieron sexo esta semana? Sí. ¿Hicieron el 69? No. ¿Por qué no? Porque no se dio. ¿No se dio? Bien. Una más. ¿Te gusta que te den de nalgadas? Sí. ¿Y a vos te gusta darle nalgadas? No sé. Una más. ¿Le gusta en cuatro? Sí. A él sí. Dijo que sí, a mí no. La última. ¿Le gusta pelado o peludo? Es la última, contesten la última. Pelado. ¿Pelado? ¿Vos? Sí, pelado. ¿Cómo hacen juntos? Muy bien. Dale, chicos, digan su nombre. ¿Sabes quién? Damián. Más juntos, no, así yo me acerco. Así, nada, nada. Pues si no, está muy lejos, culiao. Más abrazado, no sé qué querés. Primer pregunta. Sí, así. ¿Cuántas veces a la semana se levantan con el pájaro paro? Una, tres, cuatro veces. Se va a la mierda, boludo. Vení. Todos juntos, boludo. Vamos. Una más. Decime todo esto, ¿dónde va a aparecer todo ya, esto? Y ya te, ahí va a salir en YouTube, boludo. Ey, no, un crack. Una más, ¿cuál es su pose favorita? El 4, guacho. Bien. ¿Por qué te voy a meter? ¿Lo hicieron en algún lugar público? Sí. ¿En dónde? En un papá. Acá. Acá. Los dos juntos. ¿Los dos juntos? Este me está copiando, pero no. Una más. Si viene un hombre y le ofrece plata por sexo, ¿está con un hombre? No. ¿Y agancho? No, ¿agancho? Sí. La última. No me va a quedar mal, Lelo. ¿Alguna vez tomaron Viagra? No. Jamás. Nunca. Muy rápido, un saludo para Mario el Fraire, loco. Para corto, en el 30, Mario el Fraire. Dale, decime tu nombre. Ahí prende esa la luz. ¿Para te mata la luz? Para que lo baje un toque. Va, macho. Ahí. Si no, no se ve ni mierda. No es paso. Va, decime tu nombre. Juan José. Juan José, ¿te bañas todos los días? Obvio, papi. Sí, obviamente. Bien. ¿Alguna vez fuiste al baño? ¿Te estaba por limpiar el culo? ¿Se rompió el papel y te ensuciaste los dedos? No, nunca. ¿Nunca? No, bien. Qué raro. ¿Alguna vez fuiste a un baño público y no había papel y te limpiaste con una media, con un algo? No, sí. Aquí... ¿Sí? ¿Sí? ¿Con qué? Con una media. ¿Con una media? Sí. En una fiesta electrónica. No. Una más. ¿A qué edad perdiste la virginidad?
A los 14. ¿Y se ve? ¿Con quién? 14. Con una exnovia. ¿De ese nombre o no? 23. Margarita. Bien. Una más. ¿Tendrías sexo con otro hombre? No. Sí, todo día. Todo día, dice aquí. Una más. ¿Tuviste sexo esta semana? ¿Me gusta qué? Sexo esta semana. No, hace dos. ¿Tuve sexo esta semana? Sí, tuviste sexo esta semana. No, todavía no. ¿Todavía no? Sincero, sincero. En un rato, dice. La última. ¿Te gusta pelado o peludo? Ajá, pelado. ¿Pelado? Aunque... Paso. Sobre campos cementados no han cultivado, entonces por ahí... Vos quedate ahí y él contesta. Decime tu nombre. Pablo. Pablo, ¿alguna vez fuiste amante? ¿Fuiste amante, digamos? ¿Quién no? ¿Quién no? Creo que sí. ¿Crees que sí? Ey, con ella después. Bien, va una vez. Cuando tenés sexo, ¿te cuidas siempre con forro o no? Hay veces que no. Depende. No. ¿A veces? No, a veces. ¿Por qué no te cuidas siempre, por las dudas? Y qué sé yo, no sé, depende de la persona. Ok, bien. ¿Tendrías sexo por dinero? ¿Que me paguen a mí o yo pagar? No, que te paguen. Pero que venga un hombre y te pague. No, te juro, nunca. ¿No? Nunca. Bien. No, nada. La última para los dos. ¿Alguna vez se comieron una vieja? ¿Qué es una vieja? No me acuerdo. Una mujer de 40. De 40 para arriba, no. Lo máximo fue 36. Ok, ¿y vos? Creo que tenía, no sé, no, creo que no. Pero yo tenía 18, tenía 20. Digan su nombre. Zay, Celeste. ¡Chochan! Chicos, ¿cuántas veces a la semana se levantan con el amigo parado? Todos los días. Sí, bueno, todos los días. Chicas. ¿Qué te importa? Hola. ¿Qué chica, ¿tuvieron sexo esta semana? Obvio. Mira si no. Bien ahí. ¿Sí o no? Una más. Sí, vaya. ¿Robaron o le robaron alguna vez? A mí me robaron. ¿Qué te robaron? Rata de mierda, ratas. Nunca robamos. Nunca robamos. Bien. Una más. ¿Cuál es la pose favorita? Cuatro. Pero por favor, cuatro, ¿sabes? La bien, y la última. ¿Le gusta pelado o peludo? Pelado. ¿Sabes, hermano? Por favor, es mejor. Pelado, vamos, ¿cómo te gusta? ¿Pelado o peludo? Pelado. Ah. Bueno, así pasaba parte 9 de Preguntas Incómodas. Espero que les haya gustado. Después pude ir al baile de Megatrack, me dejaron entrar, subí al escenario, los músicos se coparon. Es un poquito corto el video, nada comparado con los que sé hacer siempre, que duran como media hora, un poquito más. Este un poquito más cortito a lo que yo he grabado, calculo que es mucho más corto que lo otro. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que cada vez que yo subo un nuevo video, les llevo un mensaje al celular o a la computadora para avisándoles que hay un nuevo capítulo. El Clon Record, síganme porfa, que tengo poquitos seguidores, no sean bosteros, así que ahí vamos a poder estar un poquito más en contacto. Dejen comentarios si quieren, ya ando con un papelito con 20 preguntas nuevas, como para ir variando, pero si quieren dejar algunas preguntas nuevas, lo pueden dejar ahí en los comentarios. Todo lo que ustedes quieran compartir, me lo dicen ahí en los comentarios y yo lo leo casi siempre todo, ahí nomás al toque le contesto a lo que saben dejar los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias por toda la buena onda que estoy recibiendo cada vez que estoy en un lugar. Me dicen que están buenos los videos, que siga así, haciéndolo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale un dedito arriba ahí, dale un me gusta. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.